en la Eucaristía Jesús está realmente, verdaderamente y sustancialmente presente. Jesús se identifica a sí mismo como el pan viviente bajado del cielo. Y luego especifica: a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en sí mismos. Pero cuando se oponen, Jesús no suaviza su lenguaje, sino que lo intensifica aún más. A menos que coman mi carne y beban mi sangre, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Y Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Participamos del mismo Jesucristo a través de este sacramento.